y todos ustedes. En este evento de suma trascendencia, porque continuamos por el camino correcto, construir desde las bases andinas una propuesta pedagógica. En este momento les solicito que entonemos el himno nacional de Costa Rica, dirigido por el profesor Josué Murillo González. Pueden sentarse. El presidente de la Comisión de Mejoramiento Profesional de la ANDE, el compañero Jorge Rodríguez Rodríguez, ofrecerá unas palabras. Muy buenos días, señora viceministra del Ministerio de Educación Pública, máster Alicia Vargas Porras, presidente de la ANDE, doctor Gilberto Cascante Montero, secretaria general, máster doña Carmen Brenes, directorio de la ANDE, directiva central, don Juan Arancibia Córdoba, de la UNAM de México, a los ponentes y expositores, a la subcomisión del Seminario de la Pedagogía Alternativa, Comisión de Mejoramiento Profesional, participantes en general, a todos y todas, muy buenos días. Nos ocupa estar acá, una vez más participando en procesos de transformación. Las exigencias del momento nos llaman a ser los agentes de cambio del hoy, y hoy el reto es nuestro. Esta ANDE septuagenaria lo tiene claro. Esta ANDE sindicato está a la vanguardia en propuestas de cambio. Propuestas que permitan desde las bases y desde todos los sectores construir una pedagogía acorde con las necesidades educativas de esta nueva sociedad, en donde podamos educar para un verdadero progreso y tendiente a sacar adelante a nuestro país con un mayor desarrollo y una verdadera y justa distribución de la gran riqueza que nos privilegiamos tener y que cada día se concentra en menos y desconocidas manos. Asumimos el compromiso y en estos tres días seguiremos, como desde hace dos años, construyendo las bases de lo que debe ser la propuesta de la pedagogía alternativa, proceso que culminará en el año 2015 con el Congreso de la Pedagogía.
en el que desde ya estamos trabajando. Sigamos adelante, compañeras y compañeros andinos y andinas, que con propuestas serias podemos hacernos sentir y exigiremos los cambios que nuestro país maravilloso necesita. Adelante, compañeras y compañeros, y que Dios ilumine nuestro camino. Gracias a todas y a todos por estar acá el día de hoy. Bendiciones. Muchas gracias, compañero Jorge. Armando Barrientos Díaz, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la ANDE, se dirigirá a todas nosotros y nosotros. Muy buenos días, señora viceministra. Muy buenos días, Gilberto Cascante, presidente de nuestra organización. Buenos días, doña Carmencita Brenes, secretaria de nuestra organización, Converti, de la Internacional de la Educación, compañeros y compañeras de Junta Directiva, docentes invitados a este gran evento en el día de hoy. Como presidente de la Comisión Internacional, nos complace poder realizar y comentarles la importancia de este evento en esta mañana. Los aportes que nosotros hemos dado, los insumos y las ideas, esperamos que sea para el buen desarrollo de este seminario pedagógico, esperando que sea orientado al mejoramiento de nuestro sistema educativo. Siéntanse cómodos, a gustos, porque tenemos la ilusión que con la participación de cada uno de ustedes podamos fortalecer los objetivos que están emanados en este seminario pedagógico. Para todos, buen día y que la pasemos bien. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Armando. El grupo La Mus, compuesto por un guitarrista, un violonchelista y también traen percusión, interpretan música de diferentes géneros. Nos deleitarán con las siguientes melodías. Primero, La Guaria Morada, luego La Viquina, posteriormente Caña Dulce y por último Luna Liberiana. Con ustedes el grupo La Mus. Thank you.
A los señores, señoras miembros de la directiva central, señores promotores, promotoras, asociados, asociadas, a nuestros invitados especiales y a nuestros queridos funcionarios y funcionarias que hacen un gran apoyo logístico para que esta jornada de trabajo sea todo un éxito. Con este proceso, esta gran aventura que inició la ANDE ya desde el año 2012, el proyecto pedagógico latinoamericano, nosotros les invitamos a que se matriculen con nosotros, con una organización que tiene 72 años de existencia, que es líder del sector magisterial en este país y que está en su transformación a sindicato, a iniciar este proyecto latinoamericano y concretamente aquí en Costa Rica. Les invitamos desde la dirigencia, desde los compañeros de la directiva central, específicamente de la Comisión de Internacionales y de Profesionales que han apoyado muchísimo, ya no solo a soñar, sino a que todos juntos, a partir de este momento, en las diferentes mesas de trabajo que instalaremos a nivel nacional, tengamos una educación diferente, una verdadera educación pública, de calidad, democrática, libre, que considere al ciudadano, a la ciudadana, como un ser único y capaz de construir su propio proyecto educativo. Muchas gracias y muy buenos días por estar aquí con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, doña Carmen. El presidente de la ANDE, señor Gilberto Cascante Montero, nos ofrecerá las siguientes palabras. Muy buenos días, doña Alicia Vargas Porras, viceministra de Educación, señor Converti Rodríguez, de la Internacional de la Educación, señor Juan Arancibia, investigador de la Internacional de la Educación, señora Carmen Brenes, secretaria general de la ANDE, compañeros Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión de Profesionales, Armando Barrientos, presidente de la Comisión de Internacionales, señores y señoras directivos de la Directiva Central de la ANDE, compañeros invitados, compañeros y compañeras todos, colegas y colegas todos y todas, muy buenos días. La educación en sí misma es un instrumento transformador, emancipador, liberador, pero en manos del neoliberalismo se convierte en un instrumento de dominio, el cual esclaviza al trabajador, lo somete, lo inhibe, destruyendo su pensamiento crítico y creativo para mantenerlo subyugado a los intereses del mercado. Transforma la educación en mercancía, ofreciéndola no como un derecho inalienable del ser humano, como lo es la salud, el derecho al agua, el derecho al alimento, sino como mercancía en manos del que más pueda pagar. Las políticas educativas ya desde hace unos 30 años no son prioridad de los gobiernos, se convirtieron en prioridad del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, transformando a la educación en una mercancía cara, y para un pequeño grupo como parte de la estrategia neoliberal de globalización. A esto le hemos llamado sociedad del conocimiento, cada vez más especializado y técnico, produciendo diferencias sociales y educativas importantes a nivel mundial y sobre todo en América Latina. La ideología se ha insertado para acomodar instrumentalmente a la educación
el centro educativo, la enseñanza, la didáctica, la pedagogía y la profesión docente a los intereses de mercantilización y privatización de la educación. En este neoliberalismo, los y las trabajadoras docentes se ven reducidos a simples ejecutores de las políticas y programas establecidos por el sistema. Se preocupa y procura convertirlos en agentes de producción, olvidando sus necesidades como seres humanos. Se les despersonaliza y se les somete, se les niega su profesionalismo y consecuentemente se les considera como un trabajador no profesional. Se les niega la participación activa y creativa en los procesos y se les pone a reproducir lo que le interese al sistema. Como resultado de esto, el magisterio labora en una atmósfera de inestabilidad laboral y salarial, incertidumbre y tensión frente a las constantes violaciones de los derechos laborales y humanos por parte de las autoridades gubernamentales. Esto quedó claro y se ve reflejado en la huelga que acabamos de enfrentar los y las educadoras en el mes de mayo. Los gobiernos, en lugar de promover, obstruyen la creación de espacios reflexivos como este para realizar nuevas lecturas de la educación y sus complejas conexiones con la realidad, indispensables en la concreción de una pedagogía crítica, creativa, democrática, que responda a las necesidades e intereses de la comunidad educativa. Sin embargo, a las y los docentes se les hace responsables de los resultados negativos del sistema educativo, como por ejemplo lo demuestra el cuarto informe de la educación, donde se declara abiertamente la falta de capacitación docente y la ineptitud de algunos docentes de dar una respuesta positiva al problema de la deserción escolar, siendo los responsables otros. Se les evalúa no con intenciones de mejorar el proceso de formación educativa, sino en forma punitiva, con la intención abierta de desmovilizarlos de sus puestos de trabajo, disminuir los espacios de reflexión, capacitación y desmejorar su salario. Lo vemos reflejado en los profesores de inglés o de francés, teniendo que ganar pruebas para poder avanzar su estatus profesional, de lo contrario no son contratados. Debemos comprender que hay que hacer un cambio en el modelo pedagógico. La pedagogía que propone el movimiento pedagógico debe ser motivadora para conseguir estudiantes disfrutando el proceso de aprender a aprender y cuya curiosidad se transforme en científica y promotora de aprendizajes diversos y liberadores de la construcción del conocimiento científico y de habilidades múltiples. La pedagogía debe afianzar un sistema de vida democrático real y para ello debe ser activa, participativa, protagónica, crítica, reflexiva, donde se fomenta la cooperación, el compartir en lugar del competir, el trabajo en equipo en lugar de favorecer el individualismo, la solidaridad y la igualdad de oportunidades en lugar del trato privilegiado y discriminado por la posición social. Se requiere de una democracia a gran escala para cambiar las desigualdades, cambiando la condición de las que las crean. La educación que queremos es un instrumento indispensable para la lucha en contra de la pobreza, la exclusión social y está encaminada a ayudar a los individuos a desarrollarse como personas y a integrarse a la sociedad mediante la transmisión de los múltiples aspectos del patrimonio cultural de cada pueblo y de cada parte de la humanidad. Por tanto, es una expresión del derecho a la cultura, factor de integración social y motor del desarrollo humano de los pueblos. Entender el proceso de enseñanza-aprendizaje como un hecho social y cultural requiere de la claridad sobre la relación existente entre el modelo de gestión de la educación pública y el modelo educativo aplicado. La dotación de herramientas y de recursos tecnológicos a las instituciones educativas debe hacerse de manera que se eliminen las brechas entre las y los estudiantes que tienen acceso a estas y quienes no lo tienen. Para este efecto, se debe iniciar con garantizar las condiciones mínimas a la totalidad de los centros educativos de todo el país, tales como acceso a la energía eléctrica, infraestructura adecuada y comedores escolares. Como movimiento sindical, ANDI,
no aceptará jamás niños y niñas con computadoras y con hambre. Una pedagogía alternativa plantea una nueva concepción y estructuración del currículo, de todos sus elementos, tanto endógenos como exógenos. Deben responder a necesidades psicosociales, emocionales, culturales, históricas y económicas productivas de la mayoría, así como las aspiraciones y problemáticas que determinen las personas participantes en el quehacer educativo. Este espacio de reflexión sobre la pedagogía alternativa que la ANDE ha organizado para todos y todas es un privilegio. Así que preparémonos y aprovechemos esta valiosa oportunidad de crear un pensamiento más crítico y creativo en torno al tema del modelo educativo emancipador que debemos construir. Muchas gracias por estar aquí y compartir su conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias, don Gilberto. Humberti Rodríguez, coordinador regional principal de la Internacional de Educación para la América Latina, tiene un mensaje para todas y todos. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros, compañeros miembros de la mesa. Voy a ser puntual por un asunto de tiempo y lo primero que quisiera indicar es valorar esta actividad que tiene organizada precisamente la ANDE y que es parte de un proceso nacional, porque ya ha habido un primer evento nacional, este es el segundo y esperamos que sea organizado un tercer encuentro nacional con estas características que recoja precisamente una consulta que es lo que está detrás de todo esto en términos del objetivo que ha sido explícito acá, la elaboración de una propuesta alternativa de política educativa, pedagógica, etcétera. Quiero decir que esta actividad es una actividad que está enmarcada a nivel de una política latinoamericana de la Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación tiene instalado este movimiento pedagógico que precisamente se señala acá como una política central en todas las organizaciones sindicales. En este momento, en diferentes países de América Latina, están haciendo exactamente lo mismo que ustedes están haciendo. Una consulta para viabilizar la opinión de los educadores y las educadoras en términos de viabilizar una propuesta, y atención que digo, propuesta alternativa de política educativa, pedagógica, etcétera. Esto es sumamente central en el caso particularmente de Costa Rica por una razón muy sencilla. Costa Rica tuvo instalado una política de Estado muy fuerte y por supuesto que tuvo instalada una política educativa muy fuerte en este país, particularmente en las décadas del 50, 60 y 70. Del 80 para acá, como luego lo vamos a poder ampliar más, del 80 para acá ha venido sistematizándose un deterioro de la política pública de manera gradual. En el año 95 hay un tema clave y es que Costa Rica ingresó al Acuerdo General de Comercio y Servicios. Y si ustedes observan, es a partir de ese momento en que empieza fuertemente la comercialización de la educación en este país, que ingresa precisamente por las universidades y se extienden a todos los demás niveles educativos. Se instala también una sanción sistemática culpabilizando a los educadores y a las educadoras del deterioro de la educación pública, pero no se dice que ese deterioro estaba claramente siendo pensado precisamente para deteriorar lo público y para viabilizar lo privado, como claramente lo dijo precisamente el compañero Gilberto, para comercializar con la educación. Esos son los temas centrales, compañeras y compañeros, que tenemos hoy día instalados en la mesa. Y precisamente por eso es muy importante esta consulta, porque en ese proceso de deterioro de lo público y de promoción de lo privado, a quienes se excluyeron
de este modelo educativo que se implementa hoy día es precisamente el que se excluyeron a la opinión de los educadores y las educadoras. Se excluyó y se sancionó y se culpabilizó precisamente del deterioro de lo público. Hoy día tenemos que recuperar eso como parte que le corresponde al sindicato, como parte que le corresponde a la ANDE, es formular una opinión sistematizada sobre lo que debe de ser una la recuperación de una política pública en educación. Y esos son los temas centrales, compañeras y compañeros. Es un gran desafío, es un gran reto. Ustedes pueden tener certeza que tienen en sus manos una gran responsabilidad, porque tiene que ver esto con la formulación, como insisto, de una política pública educativa, que ustedes tienen mucho que decir, porque son los educadores y educadoras que ejecutan la política en las aulas y que son excluidos precisamente de la opinión en la formulación que se hace desde los gobiernos o desde las instituciones financieras internacionales cuando ponen dinero y le dicen a los gobiernos qué tienen que hacer en materia educativa. Ese es el gran cambio que tenemos en manos. Hay que echar para adelante en eso y pueden tener certeza que ustedes tienen un desafío muy honorable. Muchas gracias. Muchas gracias, don Converti. Hoy nos acompaña la viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, señora Alicia Vargas Porras, quien nos brindará un saludo caluroso. Muy buenos días. Señor Gilberto Cascante, presidente de la ANDE, señor Converti Rodríguez, coordinador de la Internacional de la Educación, señora Carmen Brenes, secretaria general, señor Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Profesionales, señor Juan Arancibia de la UNAM, quien hoy nos acompaña, señor Armando Barrientos, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, personal docente que hoy nos acompaña aquí, que está presente, y personal que se asoma mediante las formas virtuales a esta actividad y participa en ella. Este seminario pedagógico evidencia el interés y el compromiso de la ANDE por aportar al desarrollo de la educación costarricense, considerándola como un desarrollo humano y en el marco de las políticas públicas. La reflexión se orienta hacia la construcción de una pedagogía alternativa costarricense y el aporte que ustedes van a brindar a lo largo de este evento, con el apoyo de connotados especialistas quienes abonarán a las reflexiones sobre temas coyunturales, servirá para abonar también el futuro de la construcción del país que queremos. Producto de estas reflexiones, serán sin duda un valioso insumo en la construcción de la educación que Costa Rica desea, y por lo tanto les doy una muy cordial bienvenida y les deseo muchos éxitos a quienes hoy nos acompañan tanto presencialmente como en los diversos rincones del mundo. No quiero dejar de mencionar que la señora ministra, la doctora Sonia Marta Mora, está de viaje, y por tal razón yo la estoy representando con mucho interés también en fortalecer los lazos de vinculación que existen entre la ANDE y el Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias y un saludo muy cordial. Muchas gracias, doña Alicia. Observaremos a continuación un video que enuncia desde las voces de las y los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, las y los estudiantes, sus ilusiones, sus anhelos en relación con el cambio imperativo que se debe gestar en nuestra educación pública. Este video ha sido producido
en la ANDE, disculpen algunos errorcitos, estamos aprendiendo todas y todos, pero es un esfuerzo y agradecemos a todos los compañeros y compañeras que nos apoyaron. El video se llama La educación que queremos desde la voz de nuestra niñez y adolescencia. De 30, 15 y 20. ¿Y cómo te gustaría que fueran las clases? Que fueran divertidas, que todo fuera más grande y que todo fuera divertido en clase y que los dictados fueran más fáciles y que aprendamos más cosas. Tuviera una dependencia, ya que nosotros pertenecemos, dependemos más bien de una sede que fuera más independiente. Y mi clase me gustaría que tuviera una motivación de parte de los profesores hacia los estudiantes, ya que somos una comunidad estudiantil diferente a un sistema de un sistema educativo costarricense. ¿Qué mejoraría usted en el colegio? En el sentido de la infraestructura, que haya más zonas de recreación, que se mejoren las aulas para dar lecciones, que haya un comedor estudiantil, que hace mucha falta, más giras a otros lugares. Que en este año, por cierto, no hemos tenido ni una gira. Eso sería. ¿Y en las clases qué le gustaría que se mejorara? Que los profesores y los estudiantes tengan más interacción, que haya más dinámica en las clases, que haya material de orientación, un mejor material de orientación, mejorar la calidad de las clases, que haya más material electrónico para trabajar. I like Barrio Limoncito School because I like the different activities we can enjoy. And I like all the teachers' work. And we have a lot of kids we can play. ¿Te gustaría que fuera tu escuela, Marifer? Me gustaría que tuviéramos gimnasia, que todos estuviéramos felices y que tuviéramos computadoras. ¿Y cómo te gustaría que fueran las clases? Que juguemos mucho y aprendamos. ¿Cómo le gustaría que fuera la escuela? Limpia, pintada, arreglado los baños y no botando basura. A mí me gustaría que fuera pintada, arreglada los baños, limpio. A mí me gustaría limpio los baños. ¿Cómo te gustaría que fueran las clases? Juegos, respeto, dignidad,
y cariño. Divertidas, con juegos, ordenadas y con respeto. Con más respeto, dignidad y respeto y no gritando. Merlin, surda atención, tiene un ángel progreso. ¿Cómo le gustaría que fuera su escuela? No haré con grave. No haré la cara, no haré la cara y computadora haré. ¿Le gustaría que la escuela fuera bonita y que siempre dieran las clases y que también hubiera comida y que también hubiera computadora? ¿Cómo le gustaría que fuera su clase? Que la enseñanza sea en nuestra lengua, en obere, y que siempre se dé la clase, que no haya mucho fallo o faltante. Y siempre. Un gran desafío. Procedemos al cierre del acto inaugural y vamos a entonar el himno de la ANDE, dirigido por el profesor Josué Murillo González. Puesto incluir en este seminario pedagógico elementos nuevos, amigables con el ambiente, y también hay un elemento nuevo en la vida cotidiana de la ANDE. Durante este seminario contaremos al inicio de cada día con el músico costarricense y gran músico, tanto en el ámbito nacional como internacional, el señor Carlos Tapado Vargas, quien voluntariamente nos va a ofrecer un ejercicio
para oxigenar el cerebro y que en la actualidad en otros países se está implementando en los centros educativos al inicio de cada día. Es una actividad breve, sencilla, con la cual la persona que lo realiza sentirá mayor energía y lucidez. Con ustedes, Tapado. Buenos días, uy, perdón. Buenos días, ¿cómo están? No los escucho. ¿Cómo están? Más o menos, algunos no contestaron. ¿Cómo están? Pura vida, como decimos los ticos, muy bien. Me gusta preguntar esto y los números a veces nos sirven para hacer conciencia sobre algunas cosas. Tenemos que responder que estamos muy bien. Son 1,000 millones de personas en el mundo que se están muriendo de hambre, 1,500 millones más que viven en la miseria y otros 1,000 millones más que viven en la pobreza. Nosotros como ticos estamos del otro lado, la mitad de la humanidad, que no tenemos, claro que tenemos condiciones que tenemos que resolver, pero no estamos en esa situación. Y estoy seguro que todos los que estamos en este cuarto hoy tenemos una condición privilegiada, ¿cierto? Más si somos educadores, somos conscientes de que hemos tenido un proceso en el cual nos ha podido tener herramientas para tener una vida, digamos, con aspiraciones. Brevemente, porque no me corresponde alargarme mucho, yo pertenezco a una organización que está en todo el mundo, que se llama Pranic Healing, en español más o menos como salud o sanación pránica. Prana es la energía vital que está en todo el planeta, que está en los alimentos, que está en el sol, que está en el mar, que está en la tierra, etcétera, etcétera. Esa energía vital que han descubierto los científicos y que los antiguos grandes maestros de todas las filosofías y religiones hablaban, que era ese aliento de vida, como se llama. Y hay una respiración que ustedes pueden investigar y profundizar más si quieren saber más sobre ella. Hoy solo quiero que la hagamos y que experimenten los efectos. Una respiración que lo que busca es, como bien dijo la compañera, es oxigenar el cerebro. Pero más allá de eso, estamos oxigenándolo, pero en realidad la idea es llenarlo más que de oxígeno, de esto que llamamos prana, que es esa energía vital. Y esta respiración lo que hace es sincronizar los dos hemisferios del cerebro, que ustedes saben que normalmente cuando estamos en la parte académica solo usamos un lado, el lado derecho, el lado racional, lógico. El lado izquierdo en la mayoría de los sistemas de educación se deja de lado. Y ustedes lo saben, si no lo saben, pues hay que investigarlo más, sobre todo si tenemos un reto de provocar una educación alternativa y que sea contemporánea. Con este ejercicio lo que se busca es que la persona tenga mucho mayor lucidez mental, y cuando decimos lucidez mental pues es una mayor atención, mayor claridad, mayor capacidad de aprehensión, ¿verdad? Mayor capacidad de diálogo, mayor capacidad de memoria, etcétera, etcétera. Pero también ocurre con la respiración que nos llenamos de energía. Es como si nos tomáramos una gran dosis de café. En realidad nos vamos a despertar. Y con solo hacerlo, se van a dar cuenta que les va a dar un poquito de calor, pero eso precisamente es que está entrando esa energía. Lo hemos hecho y se ha hecho en muchísimas, con otras organizaciones, y sobre todo el objetivo es hacerlo en las escuelas. Ojo que la respiración no es solo para niños y adolescentes. Lo que pasa es que con los niños y adolescentes hemos tenido resultados extraordinarios. Algunos de los resultados sobre todo son con niños que se llaman que mal estigmatizados con déficit atencional, que son hiperactivos, etcétera, etcétera. Todos estos que desafortunadamente se busca cómo darles alguna medicina como la Ritalina u otras para calmarlos. Estos niños son sumamente activos y cualquier cosa rápidamente
los aburre, porque su mente es muy rápida, rápido necesita mucho estímulo, y de un lado a otro. No tienen un pensamiento aristotélico, que era sumamente lineal. Era un pensamiento más platónico, podríamos decir, que es mucho más holístico. Puede estar brincando de una cosa a otra. La respiración con estos niños, al empezar a hacerla, hay que hacerla todos los días, y ya voy a explicar cómo es. Con estos niños empezó a dar resultados extraordinarios. Empezaron a concentrarse mejor, empezaron a adaptarse mejor en el aula, y con unos meses empezaron a convertirse no en los mejores alumnos de la clase, sino mucho más allá. Se catalogan ahora como genios. Han superado las expectativas de sus padres por muchísimo. Algunos niños aquí o adolescentes ya lo están haciendo. Empezaron el típico que venía bien en la escuela y de repente en segundo año, tercer año empezó a tener problemas, no se concentraba, etcétera, etcétera, casos que ya sabemos. Y empezaron a hacer el ejercicio y al final de año resultaron con las mejores notas. Pero por supuesto también esto afecta su parte emocional, porque al tener lucidez y equilibrio mental, pues también su parte emocional empieza a equilibrarse. Entonces mejores resultados en la familia, en sus relaciones con los demás, etcétera, etcétera. La respiración es bastante sencilla. Yo necesito que se pongan de pie. Voy a subirme aquí. Está bien, está bien. Ok, a ver si todos me ven de alguna forma. Ok, recuerden que yo estoy frente a ustedes, entonces es como espejo. Pero necesito primero, eso es importante, no lo hagan hasta que yo les diga que lo hagan. Primero el brazo izquierdo, ok, van a cruzarlo sobre el corazón y agarrar el lóbulo derecho, ok, la oreja derecha. O sea, cruzamos el brazo totalmente. Tienen que poner el dedo gordo arriba, no así en pinza, sino al revés. El dedo gordo arriba. Esto es muy, muy, muy importante. Mucha gente lo hace así y hace otro efecto. No queremos eso. El lóbulo, el dedo gordo arriba y el dedo índice abajo. ¿Ok? Asimismo, después de hacer eso, cruzamos el otro brazo. Una fotografía especial a algunos que se dieron para voluntarios y se dieron cuenta
No, eso no lo estoy inventando yo, pueden investigarlo, por favor. Se dio cuenta que la glándula pineal de esta persona no era una glándula, era un cristal de cuarzo. ¿Cómo lo metieron ahí? No lo metieron ahí. Con el tiempo va a hacer cierto tipo de investigaciones, de ellas una de estas. Esto, en la glándula pineal tiene silicio, que es un mineral sumamente importante, ¿verdad? El cuerpo. Fue que la glándula pineal tiene silicio y fue conformándose con una especie de cristal. Que con una malla de especial, cuando ellos ponían la lengua ahí, solamente con poner ahí, su cuerpo electromagnético, ¿verdad? Se amplía un 200%. Sin agarrar las manos, simplemente con conectar la lengua ahí, usted va a tener más concentración, más capacidad de aprendizaje. Incluso su salud se fortalece, porque el cuerpo electromagnético es como si estuviéramos conectados constantemente a una batería. Eso hace la glándula pineal. Hoy ustedes pueden encontrar toda esa información para acercar la glándula pineal. Ciertamente, se creía que no servía para nada, porque como no se estimulaba, se calcificaba. Entonces, muchas personas tienen la glándula pineal calcificada. Es igual que como han oído hablar. Ok. Perdón, voy a usar el micrófono porque están transmitiendo por internet. Igual, esta parte del cerebro es igual para los que saben de lenguaje, que aquellos que no desarrollamos desde pequeños estudiar otro idioma, pues hay una parte aquí atrás que es la que capacita eso, que si no se estimula, se calcifica. Quiere decir que, más, que como adultos podemos aprender otro idioma, pero nos va a costar muchísimo estimularlo. Igual pasa con la glándula pineal. Confiemos en que aquí ninguna está calcificada. No. Vamos a estimularla. Entonces, la respiración, vamos a ver si quieren, perdónenme, siéntense para que me puedan ver lo que voy a hacer. Ok. Tal como les dije, una vez que hacemos la colocación de las manos en los lóbulos de las orejas y conectamos la lengua al paladar, entonces tenemos que hacer de 7 a 21 respiraciones. Con 7 ya estamos teniendo un gran efecto. Y eso es diario. Y el número no debe sobrepasarse. Ok, eso es muy importante. Y a los niños les decimos, no debe sobrepasarse. Incluso recomendamos empezar con 7 o 14 respiraciones en la mañana y tal vez a media tarde, a las 3, 4 de la tarde, otras 7 y se completa las 21. No recomendamos hacerlo en la noche porque vamos a tener demasiada actividad mental y puede ser que no durmamos. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso, esta parte muy importante, con la lengua en el paladar respiramos bajando. Voy a ver. ¿Hay alguna aquí mayor de 30 años? No, ¿verdad? Ok. Todas las personas mayores de 30 años, esa parte es importante. Cada cosa de esa respiración es fundamental. Tiene que hacerlo mirando al norte. ¿Ok? Se requiere una charla larga para explicar esto, pero tiene que ver con la energía telúrica del planeta. ¿Ok? Entonces, viendo al norte, todos los mayores de 30 años, para tener mayor fortaleza física, ¿ok? El norte es allá en este momento, pero ahorita lo vamos a hacer para allá. Entonces, más o menos como estoy yo, pero vean. Entonces, brazo izquierdo, lóbulo, ¿verdad? Y la lengua al parar. No lo hagan todavía, véanme primero. Lengua arriba y respiro bajando. Entonces, abro los pies un poquito. No tiene que llegar necesariamente hasta abajo, pero tiene que respirar. Y voto fuerte, ¿ok? Eso 7 veces. Cuidado con las espaldas, lo hacemos suave, no tiene que bajar tanto. Lo que importa es que baje un poco. Esa respiración está entrando
esa respiración está entrando, ¿verdad?, por el sistema pulmonar, y al bajar le ayudamos a que por la columna, que llegue hasta la colita, que por la columna vaya hasta el cerebro, ¿ok? Eso es una gran corriente de energía. ¿Ok? Lo hacemos entonces. Viendo hacia el norte, voy a irme por aquel lado. Creo que el norte está como más hacia la esquina, el norte. Ok. Por favor, mano izquierda, dedo gordo arriba. Ya veo algunos dedos con el índice. No, dedo gordo arriba. Veo algunos dedos. Sí, sí. Ok, dedo gordo arriba. Brazo derecho encima, cubriendo. Lengua al paladar, la punta de la lengua al paladar, arriba al cielo de la boca. Bajan respirando y botan fuerte cuando suben. Ok, 7 respiraciones nada más. Y traten de hacerlo un poquito más rápido si pueden. Boten fuerte y respiren fuerte. Siete, ¿verdad? Nada más. Cada uno lleve su cuenta. Ok, ¿listos? Ok. Ok, muchísimas gracias. Mañana voy a venir y lo voy a hacer. El que se acuerde en la tarde, sí, háganlo en la tarde, por favor, 7 veces. Sí. Ok, los chicos menores de 30 lo hacen viendo hacia el este. Ok. Es la misma respiración, solo que viendo al este. Si no se puede agachar, pues nada más la respiración. Ok. Muchísimas gracias, que pasen buen día. Bueno, perdón, no les dije el nombre del ejercicio por si quieren buscarlo en internet. Se llama Super Brain Yoga, yoga del super cerebro. La palabra yoga, no la estigmaticen, significa unión. Eso es todo lo que significa yoga, no es una religión, no es una filosofía, significa unión. Se llama unión para un super cerebro, super brain yoga. Bueno, super cerebros. Muchas gracias, Tapado. Mañana va a estar y va a estar el miércoles, por favor, lleguen temprano, háganle todas las preguntas. Continuamos. Mañana Tapado viene y también viene el miércoles. Ey. Compañeras y compañeros, a partir de este momento damos inicio al seminario, actividad que procurará construir en forma democrática y participativa una propuesta pedagógica alternativa con la participación de las trabajadoras y los trabajadores de la educación afiliadas y afiliados a la ANDE, que propicie la reflexión, la consulta y el debate de las comunidades educativas y otros sectores como las universidades públicas. También generar un debate
y consulta nacional de nuestra propuesta pedagógica a partir del 2015. La primera participación le corresponde a la señora Alicia Vargas Porras, viceministra de Educación, quien se referirá a la política educativa que implementará el Ministerio de Educación Pública. Es importante informar que en sus carpetas hay unas boletas para escribir preguntas. Dos compañeras las recogerán. La compañera Marcela Rodríguez, levante la mano, y la compañera Cinia Torres. Y ellas se la entregarán a la señora Vargas para que posteriormente las conteste. Con ustedes, doña Alicia Vargas, viceministra de Educación. Buenos días nuevamente, ¿me escuchan? La idea de llamar a un congreso pedagógico en donde se analice la construcción, ¿no se oye? De una pedagogía alternativa es meritoria en el sentido de que estamos enfrentando con lucidez y valentía los nuevos retos que tenemos como sociedad. ¿Está bien? Gracias. Sí. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora? ¿Será que me quedé sin energía? Voy a hablar un poco más alto, entonces. Bueno, les debo mencionar también que el hecho de referirme a la política educativa 2014-2018 es un proceso que estamos también en construcción. La política educativa tiene que enmarcarse en el Plan Nacional de Desarrollo que se empezará a ejecutar en el 2015 y por lo tanto está eso es un proceso que tenemos que concluir. Hay propuestas avanzadas que ya estamos en proceso de consolidar, ahora sí. Y en todo caso, esta actividad es muy meritoria porque nos permite enriquecer ese esfuerzo. Pablo Freire dijo una frase muy sabia que resuena a través de los años: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Con esto tenemos claro que todo cambio es letra muerta si no pasa primero por las personas, y de ahí la importancia de esta actividad. Mi presentación se basa en un corto recorrido sobre nuestra situación, sobre la situación de la educación a nivel general, y luego sobre cómo estamos pensando, podemos visualizar la participación de las personas en esa propuesta que queda por construir. Mucho se ha discutido sobre el mundo del siglo XXI, marcado por la globalización económica, social, política y cultural, que nos afecta a todas y a todos en un mundo de fronteras diluidas y problemas globales que exigen una postura crítica asentada, fijando nuestros pies en nuestras respectivas naciones. El mundo incierto que hoy tenemos nos exige ser mucho más flexibles, tener mayor creatividad para ajustarnos proactivamente a los cambios y a la vez ser conscientes de que nuestras acciones repercuten en otras personas y en otras naciones. Por ello, no en balde hoy hablamos de formarnos para una nueva sociedad civil, para una ciudadanía que está llamada a participar activamente en los desarrollos de los pueblos y a asumir el compromiso de ser corresponsable
del progreso no solo del país, sino del mundo. Una nueva ciudadanía que manifiesta sus necesidades, preocupaciones, reflexiones y opiniones desde su ámbito individual, utilizando medios como el Internet, que le permiten lanzar sus mensajes al mundo, expresar sus demandas, preocupaciones, necesidades, reflexiones y participar activamente en la toma de decisiones políticas y económicas y sociales. Yo crecí con la radio únicamente y recuerdo cuando empezó en Costa Rica la televisión y la novedad que eso significó para los barrios. Nos reuníamos a ver tele en la casa de la familia que lograba comprar un aparatito. Y el último que se iba apagaba la luz y cerraba la puerta al salir. Era otra Costa Rica, pero lo más alucinante vendría unos 30 años más tarde, cuando el vertiginoso uso del Internet y el cada vez más fácil acceso al mundo nos permitió llegar a todos los rincones. Jamás nos imaginaríamos en ese entonces que sería posible con un clic transmitir en segundos todo tipo de mensajes, imágenes, videos por el ciberespacio a cualquier rincón del mundo que tuviese acceso a Internet. Pero en este mundo fascinante que nos ha tocado vivir, ¿cómo es la escuela? ¿Para qué sociedad estamos preparando? ¿Cómo percibimos el mundo que viven nuestras y nuestros estudiantes? ¿Qué queremos hacer como formadores de futuros ciudadanos? Estas y otras preguntas toman fuerza en el contexto de este congreso y por ello la encomiable labor que se han fijado ustedes al organizarlo. La preocupación sobre la necesidad de replantear la educación es mundial y cruza por igual a los países independientemente de su grado de desarrollo. Preocupa, en síntesis, el cambio profundo y radical que vivimos en el mundo y la permanencia de una educación tradicional que no prepara para ello. En una reciente conferencia iberoamericana de ministros de educación convocada la semana pasada por la Organización de Estudios Iberoamericanos para la Educación y la Cultura, a la que me correspondió asistir, fue evidente la preocupación de los países por la disociación creciente entre la escuela y la sociedad contemporánea, y asimismo la ola de reformas, cambios y propuestas que se realizan en diferentes países. Chile, Brasil, Colombia, Portugal, México están pensando en ese cambio, con el afán de buscar la articulación de la innovación, el desarrollo tecnológico, la atención a las demandas sociales, el fomento de la cultura científica y tecnológica, el fortalecimiento de la gestión de las instituciones educativas para concretar una educación de calidad orientada a la formación para la ciudadanía con miradas mundiales en donde se sumen personas solidarias, críticas, creativas, autónomas, responsables y proactivas. Tamaño reto. Sobresalen en los debates y en las inquietudes planteadas algunas ideas que permito presentarles como aporte para pensar el cambio educativo, para construir las políticas públicas y para reflexionar en torno a ellas en este ámbito. En primer lugar, las tecnologías de la información. Bien sabemos el cambio que las tecnologías de la información y la comunicación han provocado en el mundo desde el último decenio del siglo XX. Cambio que ha significado una revolución para la educación. Pasamos de un inicio en donde nos acercábamos a las computadoras para leer información a un mundo en donde desde la edad temprana nuestros niños y niñas encuentran la posibilidad de utilizar tablets, iPads, teléfonos celulares inteligentes y androides, etc. Por ello, en las instituciones educativas más avanzadas se incorporan estos mecanismos para el aprendizaje y se habla entonces de la alfabetización digital como la necesidad de generar en el estudiantado habilidades para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información utilizando esas tecnologías. Se considera que las personas digitalmente alfabetizadas son capaces de comunicarse y de trabajar más eficiente y hábilmente, de interiorizar la necesidad de estar informadas, de consultar varias fuentes para opinar o para conducirse en la vida. Eso se logra a través de la lectura,
de la evaluación de las fuentes que se accesan en Internet, del análisis crítico y valorativo de la información que se recibe y que se necesita para analizar, entender y valorar opciones conducentes a resolver cualquier problema, sea de estudio, trabajo o de la vida cotidiana. El pensamiento global con asidero local es un segundo aspecto. Vinculado a la revolución que han provocado las tecnologías de la información y la comunicación, el pensamiento de lo global en relación con lo local se hace manifiesto. La preparación de personas que comprendan su paso por un mundo que existe más allá de las fronteras es fundamental. Las dinámicas mundiales inciden directamente en nuestro diario quehacer y las decisiones que tomamos muchas veces pueden tener consecuencias e incidencias más allá de nuestras fronteras. Hoy nos movemos en medio de redes de información, influencias, emociones, ideas que recorren todo el planeta y que nos dan un panorama amplio, pero a la vez que inciden en nuestras propias decisiones. Por ello, la lectura que hagamos de esas realidades mundiales diversas, tenemos que hacerla desde nuestro asidero local. Es muy importante entonces pensar la educación también desde nuestra idiosincrasia, nuestros propios valores y nuestro interés como nación, de tal manera que se fortalezcan primordialmente los intereses de nuestro país. Ya hemos visto cómo, a través de tratados de libre comercio, se desarticulan redes de cooperativas, sistemas de agro, industrias nacionales, protecciones ambientales, y se tiende a desvanecer nuestra cultura para privilegiar otros pensamientos que provocan la identificación con los espacios transnacionales, por encima de nuestro propio beneficio. Esto ha provocado una escandalosa y acelerada concentración de riqueza a nivel mundial y nacional, cada vez en menos manos y un empobrecimiento de la gran mayoría de las poblaciones. Por ello, en la educación debemos preparar para la ciudadanía mundial, pero con arraigo nacional, lo cual implica analizar críticamente y poner en su justa dimensión los intereses que mueven las acciones deseadas o desarrolladas en los ámbitos globales y nacionales y las implicaciones que esto tiene para la población nacional. Un tercer aspecto es que estamos transitando del énfasis en los contenidos al autoaprendizaje continuo. Bien sabemos que la educación tradicional se ha basado en la transmisión de contenidos. Esto fue factible hasta mediados del siglo pasado, hasta que nos enfrentamos a una constante renovación de conocimientos cada vez más acelerada. Se afirma hoy que cada 12 años se duplica el conocimiento generado, y esto nos lleva a una situación abrumadora que implica la necesidad de desarrollar procesos educativos que formen individuos con mayor capacidad para la búsqueda, el acceso, la discriminación y la interpretación de conocimientos, así como para el análisis, la interpretación y la síntesis y el uso responsable de los mismos. Esto significa, por lo tanto, un salto cualitativo que tiene que ver con la pregunta: ¿cuáles contenidos tendrán nuestros programas educativos? En el ámbito europeo se ha posicionado la necesidad de delimitar contenidos mínimos y básicos obligatorios, esenciales para el dominio y la construcción de conocimientos cada vez más complejos. También en Iberoamérica mencionamos la urgencia de privilegiar la enseñanza basada en redes conceptuales, principios fundamentales, habilidades inferenciales, marcos de referencia como herramientas para la continua y acelerada construcción de conocimientos. Como decía Morán, la educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté en algún grado amenazado por el error y la ilusión. Un cuarto aspecto es la flexibilidad individual e institucional. Las tendencias mundiales nos presentan un panorama incierto. La generación acelerada del conocimiento abona también a esta incertidumbre que nos ha tocado vivir en este mundo posmoderno. Si pensamos en la situación laboral, vemos que los trabajos rutinarios, sincronizados y predecibles son los menos valorados y por lo tanto no podemos preparar en educación para un mundo con ese referente. Hoy en día se valora la flexibilidad, la posibilidad de incursionar en diferentes áreas a la vez,
de utilizar diversos conocimientos. Se valora la creatividad, la innovación, la experticia para aprovechar los cambios que surgen constantemente. Pero esa flexibilidad no solo implica la formación de individuos con mentalidad amplia, sino que involucra a las instituciones y a todo el sistema educativo en cuanto a privilegiar, como parte de esa flexibilidad curricular, la incorporación en los procesos educativos de las diferencias geográficas, sociales, físicas y mentales que viven las personas. Frente a un sistema educativo tradicional, rígido y homogeneizante, se requiere pensar en una educación nueva que reivindique la diversidad, la creatividad, que privilegie la interrelación de conocimientos en vez de la separación de los mismos y que permita la preparación de individuos para la vida en comunidad, sea esta global, sea esta local, nacional o la mundial. Finalmente, deseo concluir con esta reflexión, con una mirada hacia la participación que tenemos los diferentes grupos de personas en esta orquestación de cambios educativos. Gracias. Eso es fundamental para pensar las políticas públicas. Debo mencionar que las reflexiones anteriormente indicadas han sido parte de un proceso que se ha vivido en el país y que hemos tratado de consolidar en una propuesta educativa que se hará evidente a partir del próximo año. Pero ese panorama presentado nos obliga a pensar en cada estudiante, en primer lugar, como gestor de su propio conocimiento. Eso implica considerar el potencial que tiene, gracias, cada persona para desarrollarlo lo mejor posible y generar las competencias, saberes, que privilegien su paso por la vida en un constante aprendizaje. Implica además preparar ciudadanos que participen activamente en sociedad, en un marco de libertad y autonomía, para desarrollar sus propios proyectos de vida, pero con responsabilidad, respeto y solidaridad para las demás personas, los demás seres vivos y el ambiente. Se fortalece también cada vez más la labor del personal docente como facilitador y agente de cambio ante esos gestores de conocimiento que son el estudiantado. Esto obliga a pensar en formación continua para el personal docente y toca además procesos culturales de reivindicación de la sublime labor que se realiza en todo proceso educativo por parte del personal docente. Educar para la ciudadanía hace referencia a la necesidad de consolidar cada vez más la profesión docente como la más importante para nuestro país, ya que se trata de incidir en los proyectos de vida de todos y cada una de las personas que habitamos aquí y que con nuestras acciones individuales dibujamos la colectividad que vivimos. Fundamentalmente también en todo este proceso es el personal administrativo cuyo apoyo ha de ser asertivo para facilitar el proceso de la educación. Se requiere por ello también de una formación continua para remozar conocimientos por parte del personal administrativo sobre conocimientos, procedimientos, regulaciones y orientaciones que permitan el desarrollo oportuno y asertivo de la vida en comunidad. Además de ello, se requiere contar con personal en la dirección de cada centro educativo que no sea un personal administrador y tramitador de documentos. Más allá de ser administradores, requerimos gestores, capaces de identificar fortalezas, privilegiar opciones, desarrollar oportunidades, reconocer potencialidades en la comunidad educativa y lograr vínculos asertivos con la comunidad bajo el claro norte de las metas que busca la educación en el país y en la institución. Y finalmente, fundamental para trabajar en conjunto en una nueva educación es, por supuesto, la vinculación responsable de las madres y de los padres de familia en un proceso educativo coordinado que deberá empezar desde el momento en que nace una persona. Para ello se requiere de una acción continua y colaborativa, comprometida y coordinada entre el hogar y la escuela, de respeto mutuo y de fortalecimiento.